Es. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Pues acá, mire, bienvenidos, bienvenidas. Me tocó comer así en 2 minutos. Así, de eso estábamos hablando nosotros, que acabamos de comer y ya tengo hambre otra vez. No, pero comí el 25% de lo que como normalmente para tipo 3 comer otra vez. Ah, está bien, eso está bien. Está bueno, ok. Bienvenidos, vamos a empezar pues a anotar acá, falta un minutito, ya tenemos a Evelyn de Celaya, un gustazo. Gracias. Buenas tardes. Con mucha alegría porque ya estamos a jueves, ya la semana casi la terminamos. Estamos ahí contentos. Cumplimos la meta. Primero Dios que sí. Así que un gustazo, Danilo. Gracias. Gracias, Evelyn. Ok, ¿quién más tenemos? Joa, pues le vamos a tomar la asistencia, está ocupadita, ya la vi. Hola, Liv, buenas tardes. Hola, Rosario, bienvenida. Un gusto, ya Joa también ya le tomamos la asistencia, ok, buen provecho. Okay. A la orden. Arlene, buenas tardes. Ok, vamos a esperar que nos responda Arlene. Arlene Vanessa, también tenemos a Fabiola Alejandra. Muy buenas tardes. Ok. Norma también se acaba de conectar. Norma. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto, bienvenida. Gracias. Estamos a la orden, bienvenida. Okay. Fabiola Alejandra, vi que se estaba conectando, vamos a esperar qué le pasó. Seguimos saludando, acá tenemos a Andrea Michel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gustazo, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Y también tenemos a Ricardo, él se acaba de reportar, si no me equivoco, al chat. Con gusto le vamos a tomar la asistencia. Quienes están en el chat, ya les digo quiénes, solo me regalan un poquito de tiempo. Voy a anotar a los compañeros que estoy acá saludando en vivo y quienes están en el chat. Yajaira, con gusto, buenas tardes, le vamos a tomar la asistencia. Decía al compañero Ricardo también, Bermúdez, con gusto, y Jorge Alberto se reporta por el chat. Les pido un poquito de paciencia para terminar de pasar la asistencia en lo que es la ventana fuera del chat. Ok, de arriba, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Dora Alicia, buenas tardes. Eso está. Buenas tardes, licenciado. Un placer enorme saludarle, bienvenida. Gracias. Un placer. Tenemos también a Diana Marcela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gusto saludarle. Un gusto. A la orden. También se conecta Adriana Leticia. Un gusto, buenas tardes. Hola, licenciado, buenas tardes. Ok, se reporta Andrea Nicole, ¿verdad? Sí, perdón que ayer no pude ingresar porque no estaba aquí en el país, pero ahora ya estoy aquí nuevamente. Excelente, bienvenida a su tierra natal. Un gusto. También se conecta, gracias. Sara, Carolina, buenas tardes. Hola, hola. Vamos a esperar que se reporte Sara Carolina. Ok, Sara Carolina está activándose. Seguimos con la asistencia por acá. También está... que estaba saludando a dos compañeras. Adriana Leticia, sí la anoté. Solo me confirma si no me... Ah, ya me escribió ahí al chat. Gracias, Adriana Vázquez. Muy amable. ¿Y quién más está en el chat por acá? Tenemos 4... en el chat. Y Milagro recién se conecta también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok. Fíjese que tengo dos Andreas y dos Adrianas. Voy a repetir. Tengo reportada Adriana Leticia. Ella ya se comunicó en el chat. Con gusto ya le tomé asistencia. También Andrea Michelle. Tengo Andrea Nicole. Ya les apuntamos. Y solo tenía dudas con Adriana Fabiola. No sé si se logró conectar. Vamos a esperar. Vamos a darles un tiempecito. Queda un minuto. José Luis, buenas tardes. Un gusto, José Luis. Bienvenido, José Luis. Un gusto. Okay, buenas tardes, licenciado. Un gusto. Bienvenido. A la orden. Gracias. A la orden. Bienvenida. También, Sarita, ya creo que también estaba activando el micrófono. Un gusto. Disculpe que le había dejado con el saludo. Perdone. Ok. Marcela se reporta en el chat. Con gusto le voy a tomar a Marcela Susana. Ya le tomé la asistencia hoy, Marcela, en el chat, ¿ok? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Fanny, hola, mucho gusto, bienvenida. Gracias, un gusto. Gracias igual, a la orden. Ok, veo que sí está concurrido. Les digo quiénes me quedan pendientes. Ok. Voy a mover por acá. Saludos a los amigos de Ingles Corporativo. Xiomara, buenas tardes. No sé si se logra comunicar por micrófono o me escribe al chat. Yo estoy monitoreando por acá. Xiomara Hernández. Okay. Gracias. Buenas tardes. Gusto saludarles, Xiomara, ahí por el chat. ¿Y qué más tengo? Creo que ya estamos... Creo que la mayoría... Bueno, vamos a proceder entonces a la presentación de este día. Pongámonos bastante atentos porque hoy vamos a ver el tema de las métricas, el retorno de la inversión. Tenemos cuatro momentos en los cuales tenemos que estar haciendo las métricas y voy a tratar de hacerlo un poco como en resumen, porque si nos ponemos a analizar cada nivel de métricas lleva un poquito de tiempo, pero vamos a hacer en tiempo récord acá, que es la presentación. Voy a activar mi cámara y voy a presentar ahorita. Me confirma, por favor. Está cargando. Gracias, amigo. Ahora sí, profe. Ok, bueno. Para no hablar pues así de muchos números, al menos voy a dar las pautas de cómo podemos estar midiendo por lo menos, al fin de semana, cómo va la platica, si estamos haciendo campañas pagadas, cómo está la platica, ¿verdad? Como dicen ahí en Venezuela o Colombia, cómo están, pues, chavos, dicen en Puerto Rico, es decir, las monedas. ¿Perdón? En Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿cómo le decimos? En el Caribe, ¿ok? Entonces, ¿cómo dice Nicaragua? Nosotros decimos el pisto. Decimos... Le decimos chambulines. Chambolín. Sí. Ok. Casi sí. Me tira como a pescadito. Nosotros que tenemos, sí, tirando tenemos un poco los chimbolos. Los chimbolos decimos acá. Okay. Chambolines, ok. Sí. O la pasta, como dicen en España, pues hombre, la pasta que tiramos ahí en redes sociales. Y ahí pues pudiéramos hablar de la guita, como dice Argentina, la guita, ¿cómo va la guita, pibes? Entonces, entrando un poquito en contexto, fíjense bien, traigo, ¿se acuerdan cuando veíamos matemáticas mayor o igual, verdad? ¿Se acuerdan? Este símbolo, que está como la V así, ¿ok? O podemos tomarla como en la computadora, hay un símbolo así como flechita, decimos nosotros. Pues bien, vamos a hacer lo más práctico, cómo vamos a medir el retorno de la inversión, pero ojo, porque aquí hay cuatro momentos en los cuales tenemos que medir la inversión. Hay unas siglas, que es, ahorita la C se repiten todas, CPM, CPC, CPL, CPA. Son las cuatro con las cuales, para no aturdirlos mucho, vamos a trabajar y va de la siguiente manera. Fíjense bien. Nosotros, obviamente, algunas marcas tienen años de existir, pero siempre va a haber alguien o muchas personas que no nos conocen. Entonces, cuando hablamos de medición de retorno de la inversión, primero tenemos que ponernos a pensar en la parte más ancha del embudo, porque este es el embudo acostado, para ver cómo es el proceso de conversión y cómo medimos la inversión. Fíjense bien, aparece el branding, es decir, nosotros todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, no tenemos que bajar la guardia con el tema del branding. Es decir, ya tenemos una marca de cola, como lo decía, ellos están branding, cámaras refrigerantes, tenemos camiones que llevan la marca. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Con gusto, ahorita le tomamos asistencia. Un gustazo. Gracias, licenciado. Bienvenida, bienvenida. Ok, entonces, ¿qué pasa? El CPM tiene que ver con impresiones, es decir, cómo tenemos que estar brandeando, ¿verdad? Por todos los medios. Entonces, el CPM básicamente lo que nos va a generar es que los desconocidos pues les llame la atención mi marca y quieran conocerme. El CPM se llama el costo por mil, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Para campañas agresivas de branding, nosotros tenemos que tener una medición con el CPM. ¿Qué quiere decir eso? Repito, si lo hacemos con offline, ok, vamos al mundo offline o el open marketing, cada uno de ustedes sabe su empresa, cuánto presupuesto tiene para impresiones físicas, para display, ok, si tenemos vallas publicitarias. Entonces, mientras más medios tengamos offline, vamos a tener mucho branding. Y ahí se va a que, quieras o no, siempre va a haber un CPM. Por ejemplo, en vallas publicitarias, ¿cómo podemos medir un CPM? Tiene que ir, pues, a ponerse un día. Si vamos por el marketing tradicional, tiene que ir a lugares específicos en un municipio y ver cómo puede calcular el CPM de una valla publicitaria. Yo sé que estamos en digital, pero para quienes ya tienen los medios, les damos el tip. Pues se para los días clave y usted hace el conteo de los vehículos que pueden circular por ahí en 5 minutos, hace el conteo en la mañana, luego lo puede hacer al mediodía y luego lo puede hacer ya tarde-noche para ver cuánto más o menos es la cantidad de vehículos. Entonces uno dice, en redes sociales, el costo por mil. Sabemos que solo vamos a generar impresiones, no me garantiza, en este caso, el Facebook o el Instagram, que yo voy a tener prospectos, simplemente voy a tener impresiones, es decir, porque si alguno de ustedes trabaja en el tema de publicidad, es lo primero que le objeta o le argumenta el jefe de marketing, es decir, oye, pero ¿cuánto es prácticamente la inversión? Vale tanto, pero usted se lo justifica con la cantidad vehicular y usted dice, calculemos el 1%. Si son 10,000 vehículos en el día y usted le saca el 1%, al menos 1,000, y le van a echar un vistazo porque muchos van de largo, ¿verdad? Van de largo y pues realmente puede ser que ni tomen datos de la valla, se fijen acerca del logo, etcétera. Lo mismo pasa en redes sociales. Nosotros podemos pagar por 1,000 simplemente que se impriman los anuncios, pero estamos haciendo para branding. Y a nivel de cliente, ¿quiénes están acá? En branding, los desconocidos, ¿ok? Si nos vamos al extremo de las ventas, las transacciones, el CPA, ahí, ojo con esto, en el leads, que es el penúltimo, y ventas, ahí vamos a tener dos tipos de clientes. En el leads vamos a tener clientes, pero que todavía no están fidelizados. Como lo veíamos en la lámina de ayer, la atracción, luego veníamos a la conversión, cerramos, y luego fidelizamos. Lo mismo pasa con este embudo. En la parte de los leads son clientes que ya cerramos tratos, ya están cualificados, pero sin embargo en el CPA tenemos ventas ya de gente fidelizada, es decir, que ya conocen nuestros precios, conocen nuestros argumentos, conocen todas nuestras características de nuestros productos y servicios, entonces vamos a utilizar el CPA. Entonces, CPM va a ser puro branding. ¿Y cómo lo podemos medir? Como les repito, una vez por semana, digamos, lancé un anuncio para, ¿qué? Para un alcance de 10,000 personas. ¿Cómo podemos calcular la inversión? Lo que me cobra la red social, prácticamente cuántos clientes realmente se hicieron prospectos, ahí lo que hacemos, pues hacemos ingresos menos el gasto de lo que es la inversión que hicimos y lo dividimos entre la inversión por el 100 para poder sacar un porcentaje de cuánto es mi nivel de conversión a través de una campaña de impresiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Un número que nos dan los expertos en redes sociales o las grandes páginas de redes sociales es de que entre el 1% al 3% es un promedio estándar por cada 1000 impresiones que nosotros hacemos. Esa es la cantidad de prospectos que nosotros podemos generar. Ahora, si la publicidad que nosotros hacemos tiene un alto porcentaje de gancho, de engagement, puede hacer que llegue hasta un 5%. Entonces, por ahí más o menos, nosotros podemos medir que con branding es la cantidad de prospectos que vamos a convertir. Entonces, ahí vamos a poder calcular nosotros en prospectos cuántos no estamos convirtiendo, solo estamos generando prospectos, es decir, cuánto nos cuesta un prospecto. En el CPC, ahí sería ya personas que ya empiezan a interactuar, que ya empiezan a considerarme como una solución al problema que andan buscando ellos, el producto o el servicio. En el CPC estamos hablando de costo por clic. Solo las personas que realmente den clic a mi publicidad, que abran, por ejemplo, una campaña de correo electrónico, que abran pues un CTA que esté en mi publicidad, ya sea. ¿Cuáles son los CTA? Suscríbete. ¿Cuál sería el otro? Contáctanos, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro? Descárgalo, ¿verdad? Si alguien tiene que ponerle ahí, descargar un archivo, aprende más o conócenos más. El otro sería contáctanos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en el CPC, el costo por clic, es cuando ya generamos un tráfico que ya la persona ya tiene interés en nuestra oferta y ya la persona pues va a interactuar, pero son todavía prospectos. En las impresiones son desconocidos que empiezan a querer meterse ya, a curiosear, a poder interactuar. El costo por clic es ya un anzuelo que nosotros hemos colocado en nuestra publicidad. Puede ser a través de un video, a través de un post, que si tenemos blogs, tenemos una página web. Y el CPL, los costos por leads, de ahí ya tenemos clientes cualificados, los cuales ya tienen prácticamente ya procesado, ya se cotizó, ya se aclararon pues las dudas, las objeciones ya se pudieron evacuar y realmente ahí pues ya tengo un cierre de venta porque ya está cualificado el cliente que nosotros estamos pues generando un lead. Es decir, el lead, ¿qué significa? Es un tú a tú. Por ejemplo, si me dijera Danilo, a mí me llama la atención, crece empresa, ¿verdad? Y digamos, sí, que él me manda un WhatsApp y me pone, hola Litani, ¿qué tal? Me gustaría que tú formes parte o usted forme parte, como sea el diálogo, de esta organización. Y me manda un enlace, ya sea que pueda haber un anuncio, una imagen, o me manda un video, etcétera. Ahí solo está haciendo branding. Es decir, yo lo estoy conociendo y luego, ¿qué pasa? Esas campañas es cuando nosotros lanzamos campañas CPM, es que yo quiero que la gente me conozca. Ok, entonces, cuando ya califico yo al cliente con ciertos rasgos en los clics, cuando yo verifico en los clics, es decir, en qué le dieron clic. Ok, si fueron, por ejemplo, yo estoy diciendo, contáctanos, ¿verdad? Vamos a ver, una de las recomendaciones que yo les decía es que se coloque a veces por tipo de vendedor, por ejemplo, contáctanos. ¿A qué? Área de ventas, área de atención al cliente, porque ahí podemos nosotros filtrar prácticamente esos clics y saber quién los está atendiendo y qué están argumentando en la comunicación. El lead es cuando ya realmente hay un fundamento, ¿verdad?, acerca de la comunicación, en el cual ya nosotros sabemos que ya estamos hablando de precios, ya estamos hablando de contratos, ya estamos hablando de todo el proceso ya de cierre, ¿ok? Entonces, esa es la forma que nosotros podemos hacer una medición de la inversión. Es decir, por impresiones, cuántas personas que no me conocían estoy convirtiendo. Como les repito, puede ir entre el 1%, 3%, 5%, pero esas personas solo van a generar un clic, es decir, una comunicación para empezar a interactuar. ¿Dónde va a estar la clave? Cuando nosotros hacemos una campaña CPC, es decir, porque ya tenemos filtrado como los prospectos, qué es lo que buscan, ¿ok? ¿Qué es lo que más les ha gustado de la publicación? Por ejemplo, quienes preguntaron por precios, quienes preguntaron por garantía, quienes preguntaron por, no sé, algún aspecto ahí. Entonces ya podemos nosotros decir, ah, por esto es que nos están contactando. Por ejemplo, empresa, empresa. Alguien va a decir, yo quiero mejorar mi negocio, ¿ok? Alguien va a decir, yo quiero ser un mentor, ¿verdad? Para otros emprendedores. Alguien va a decir, yo quiero formar una organización parecida, ¿verdad? Entonces, el CPC lo que hacemos es como empezar a generar tráfico, empezar a ver de qué van las temáticas que me están contactando los clientes, y ya en el CPL yo ya los empiezo a apartar. ¿Quiénes se fueron por precios? ¿Quiénes se fueron por atributos de producto? ¿Quiénes se fueron por la garantía? Entonces, ahí empezamos a calificar nosotros los clientes. No sé, Danilo, si tienen alguna consulta o alguien más. Sí, profesor, la verdad que es un poco complicadillo medir el retorno. Y la verdad es que, porque usted decía, me pongo en un punto donde está el tráfico, yo sé que no todos se fijan, y no todos los que se fijan son mi buyer persona, y no todos los que se fijan lo hacen con el mismo interés, y entonces es un poco subjetivo, es el 1, el 3, el 5, y además depende del punto de tráfico, la intensidad del tráfico, el horario, etc., ¿verdad? Yo creo que es un poco complicado. Yo conocí una vez una empresa que cuando cerraba, medía ese tipo de ¿cómo le digo?, de impacto, datos, de las estrategias, sí, exacto, del dato, de esta manera. Cuando tenía leads o cuando cerraba ventas, entonces le consultaba al cliente, ¿cómo usted se dio cuenta de nosotros? ¿A través de qué medio? Que el periódico, que la televisión, que lo vi en Instagram, que vi una pancarta, un banner, whatever. Entonces allí ellos capturaban el último momento de la conversión, ya cuando cerrábamos la venta, ¿verdad? Eso era en una empresa digital que está aquí por Escalón, en San Salvador. Lo hacían de esa manera y trataban de relativizar el impacto de las campañas de esa manera. Preguntaban dos cosillas. Uno, ¿desde cuándo usted nos conoce? Y dos, ¿por qué forma nos conoció? Fue el periódico, fue la TV, taratara. Y de esa forma ellos asociaban dos cosas. El momento de la campaña, que ellos hacían campañas más o menos trimestrales, la campaña y el medio de cómo nos conocieron, ¿verdad? Eran campañas limitadas, claro. Una parte eran digitales y otras eran más convencionales, más BTL. Sí usaban pancartas, perdón, me consta, pusieron allá por Santa Elena, pusieron aquí por el mismo Escalón, etc., etc. Y de esa forma lo medían. Pues la verdad es que yo siento que uno tiene que adaptarse. Y de acuerdo a la campaña, al medio que utiliza, el momento y el buyer persona, por dónde anda, cuál es su trabajo, cuál es su preocupación, cuál es su rutina, uno puede relativizar el método, ¿verdad? Porque de repente los míos son pasajeros aéreos, por ejemplo. Los voy a encontrar en los aeropuertos, en la zona free, etcétera, free duty, etcétera. Por ahí andarán pululando. Pero si los míos son, por ejemplo, deliveries, motorizado, o yo que sé, otra categoría de cliente, entonces yo tendría que adaptar mi método. Y yo le agradecería, profesor, que nos comparta, por ejemplo, algunas websites que a lo mejor pueden haber, donde podemos aprender métodos así adaptados o estadísticas, sobre todo de Centroamérica, para tener un relativo y compartir con los emprendedores, un referente. Por ejemplo, ese referente que usted nos dio para el tema de branding o de primeras impresiones, por ejemplo, del 1 al 3 es lo esperado. 3 cuando me va muy bien, pero depende del tráfico, me imagino, y de otras variables, ¿verdad? Gracias, profesor. Ok. Sí, de hecho, como le ponen el 1%, porque es como que lo por default, decimos, es lo que normalmente más de alguna persona va a conectar. Obviamente va a depender, si hablamos ya de volúmenes bastante grandes, ahí pues va a ser más significativo. No es lo mismo el 1% de 100 que el 1% de 1 millón, ¿ok? Es decir, hay rangos. Obviamente, mientras más compleja la marca, pues se tiene que hacer la data un poco más profunda. Pero, como usted decía, ¿qué claves podemos dar? ¿Qué páginas? Fíjense que hay una página que ahorita se me ha escapado el nombre, pero es como Social Baker. Ellos son, en lo que usted acaba de mencionar, si nosotros seguimos a Social Baker, es como los panaderos del sociales. Ya se los voy a anotar ahí. Ellos lo que hacen es hacer métricas de ciertos rubros. Es decir, a usted le va a decir en rubros de automóviles cuál es la data de porcentajes por cada país, por ejemplo, en marcas de vehículos. Digamos, veamos Guatemala, el Toyota, cómo está posicionado, cómo está el Nissan, en redes sociales, ¿verdad? Las campañas. Ellos dan muchos números acerca de proyecciones de marcas. De repente también le analizan las métricas de usuarios, por ejemplo, en Centroamérica o en Latinoamérica, acerca de usuarios de Facebook, usuarios de Instagram, para que nosotros veamos por dónde va el tráfico a través de las redes sociales o páginas web en ciertas industrias, cuáles son las más relevantes. Social Baker, ya les voy a compartir el link. Esa sirve como para tener páginas que nos dan data, que nos marcan tendencias, ¿ok? Ahora bien, por eso les decía, el Google Analytics sirve más que todo para medir nuestras campañas, para ver en qué territorio está nuestra audiencia. O sea, es así. Por ejemplo, algunas tendencias se dan por sentido común. Les voy a contar. Con la institución, la universidad, que hicimos un estudio de mercado, resulta de que acá, les voy a decir, 1, 2, 3, hay 4 instituciones de nivel superior. Y nos llamó la atención que al hacer el estudio, era como por lógica, es decir, por el grado de ubicación, había unos municipios que preferían una, pero no era tanto ni por el precio, no era tanto porque se validó eso, por el precio, por las carreras, se validó por los docentes, etcétera. Y resulta de que era por sentido común, es decir, hay municipios que estaban más cerca de al paso de estas universidades, obviamente por tendencia, decidían mejor quedarse ahí por la cercanía, porque sabemos de que hay municipios que les queda muy lejos y los jóvenes pues obviamente carecen de el transporte, el tema del transporte, más que todo para la noche, ¿ok? Entonces se validó de que era por temas geográficos, la conveniencia que la gente buscaba. No era mucho incluso por poder adquisitivo, una cierta parte sí, ¿verdad? Decían, porque estos tienen los precios más bajos, entonces se iban porque no era tanto por la calidad educativa, sino que porque decían, esta vale menos, ¿ok? Es cierto, no se puede comparar peras con melones, ¿verdad? Porque alguien puede decir, sí, yo voy a pagar calidad educativa, obviamente voy a pagar un poquito más. Entonces, a nivel pues de branding, nosotros lo más recomendable es lo siguiente. Cuando hacemos nosotros una campaña, ¿verdad? Si usted dice, no sé si ustedes se han fijado que el Facebook le dice, ¿cuántos querés? ¿Querés 5,000? ¿Querés 10,000? Pero sí. no es que la cantidad de 10,000 ya se nos van a hacer prospectos. Nos da el rango de personas que pueden prácticamente, posiblemente ver nuestra publicidad. Ahí es donde viene quizás lo que quiere conocer Danilo y creo que todos, ¿cuál es el truco? Fíjense bien, hacemos una campaña de 1,000, ¿verdad? En base al principio probamos por geografía, por rangos de edades y se lanza, le va a llegar a 1,000 personas de los rasgos que nosotros estamos colocando, pero ¿dónde vamos a poder ver como el meollo? Cuando ya la lanzamos, la gente empieza a conectar y de repente empieza a interactuar y le llama la atención a veces de las edades que ni siquiera habíamos considerado. 1, 2, sí, de perfiles fuera del rango que nosotros quizás habíamos considerado. Entonces la campaña de branding lo que hace es empezar a llevarnos, ¿verdad? Como la atarraya, que en la atarraya nos va a salir basura, nos va a salir de repente hasta un pescadito que no queríamos. Entonces, sí, lo mismo pasa cuando tiramos el branding, ahí se empieza como a llegar de todo, es decir, curiosos, puede llegar la competencia que está de repente espiándonos, puede llegar, o sea, de todo. Entonces ahí, es decir, el CPM nos sirve solo para empezar a como tocar, ¿verdad?, las puertas y que la gente empiece a conectar, ¿ok? Les repito, el dato de 1%, 3%, les estoy diciendo que solo es la cantidad de personas que van a querer conocer mi marca. No nos vayamos a confundir con los clientes que yo ya tengo, están en el CPA, es decir, para campaña CPA solo van a ser para los clientes ya calificados, es decir, mi publicidad va a ser costo de adquisición, ¿sí? Ok. Es decir, por ejemplo, una agencia de viajes, si ya la agencia de viajes ya tiene validado las rutas, los clientes de tal zona, de tal empresa, eso prácticamente yo voy a hacer una campaña CPA, porque ellos ya me conocen, ya saben mis términos, entonces ahí ya son clientes que ya prácticamente los tenemos fácil de adquirir, porque ya están en un perfil de segmento que nosotros ya tenemos los datos. Entonces esa campaña va dirigida en ese sentido, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, veíamos las rutas que tienen los amigos de Mate Travel. Ellos tienen Sudamérica, tienen Europa, también tienen cruceros. Entonces en un CPM, en una campaña CPM solo se hace el branding datos general, ¿ok? Ahora ya la campaña un poco más específica, es decir, con un perfil de cliente, ¿verdad? Que sería, ellos tienen de diferentes precios, una campaña CPA, ya va más que todo con ciertos perfiles. No sé si ustedes se han fijado, los bancos utilizan mucho esas campañas CPA. Cuando ustedes se fijan, ellos ponen monto $30,000, pero solo aplica para, dicen en la publicidad, solo aplica para empleados de gobierno. Hasta ahí. Entonces, esa campaña CPA ya prácticamente ya es, aunque todavía está muy ambiguo, ¿verdad? Porque yo digo, empleados de gobierno, tengo que calificarlos, pero por una razón específica, ellos están diciendo de que están como empleados de gobierno porque ya tienen ciertos beneficios que de repente no los tiene una empresa privada. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser? Yo que trabajé en temas de tesorería municipal, una de las ventajas que tiene es de que usualmente no todas las alcaldías pueden estar bien calificadas, pero en su mayoría tienen la ventaja de que pues gozan con unos niveles de salario que son totalmente diferentes a la empresa privada. Entonces tienen un poco más de margen comparado pues a un salario, entonces ya está como bien... específico, ¿verdad? Empleados de gobierno tienen más prestaciones, tienen a veces más bonos, tienen ciertos márgenes de ventaja que les permite poder calificar a ese tipo de clientes. O de repente vemos el tema PYME. Se lanza una campaña PYME, pero se ponen ciertos requisitos para poder obtener pues esos créditos. Es decir, el CPA siempre va a tener una característica, elementos bien claros acerca de esos clientes que yo voy a calificar. En el CPM siempre va a ser ambiguo, siempre va a ser pues desconocido, que yo quiero atraer y para ver cómo van creciendo mis audiencias en diferentes pues en diferentes sectores, ¿verdad? Que nosotros vamos penetrando a través de nuestras campañas. Recordemos que branding siempre va a ser pues darnos a conocer, que la gente, los que pues no me conocen, pregunten, empiecen a curiosear, empiecen a traerse, ¿verdad? Ese tráfico y en el clic ahí prácticamente ya empezamos una interacción, ¿verdad? Cuando ya hemos filtrado la parte de los clics, ya llegamos a leads porque ahí ya estamos hablando ya de negocio, pues ya estamos diciendo para cuándo lo querés, cómo lo querés, en qué color, qué precio, si es de plazos, en plazo cómo, ¿verdad? Y las ventas, pues prácticamente ya sabemos de que estos clientes ya son promotores, ya son clientes que ya los tenemos, prácticamente solo lo que falta es fidelizarlos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría con una campaña 100% CPA? Por ejemplo, los amigos que ya, por ejemplo, consumieron la ruta de Italia, por ejemplo, decirles, ok, hoy tenemos la promoción de Italia, más esto, ¿verdad? Podemos ofrecer algo extra, ¿verdad? Con respecto a los clientes que ya prácticamente ya disfrutaron una ruta, ¿cómo los fidelizamos? O algunos lo que hacen es el marketing de referidos. De repente dicen, hey, lleva a un amigo, ¿verdad? Obtienes estos beneficios. O de repente a un familiar, ¿verdad? Puedes presentar la evidencia que un familiar te ha recomendado, poder ofrecer algún beneficio especial. Danilo, sí. No sé ahí con el tema de las leads o click, no sé si hay alguna, porque impresión estamos claros que solo vamos a invertir en impresión, conocimiento, sí. No sé entre click y lead, no. Si hay alguna duda. Sí, hay una característica importante en los clics que no sé cómo lo podemos llevar a lo físico, porque ya cuando me dice clic me sugiere digital, que descargar, que entrar, que darle clic, que el botón, etcétera. Entonces ya me deja ver que está asociado directamente con lo digital. ¿Hay algún referente, profesor, que no sea digital, que lo podemos asociar a ese ámbito de generar tráfico? ¿Se referirá acaso ya a personas que visitan? Por ejemplo, yo recibí un conversatorio por ahí con una persona que trabaja en una tienda, en una cadena de tiendas de Miami. Y ella nos explicaba lo siguiente, la muchacha, que ellos tienen una métrica de la tasa de conversión por área, porque eran tiendas por departamentos. Entonces había calzado, había ropa, había perfume, había joyería y otro asunto para niños. Y allí ellos tenían por metro cuadrado medido la visita y la tasa de conversión. Pregunto, este clic yo lo puedo asociar en su contraparte no digital, digamos física, a ese tipo de métrica como lo hacían en esa tienda. ¿Sería su referente, su contraparte, su match en el mundo no digital? Ok, claro que sí. Recuérdense de que en el área ya física, prácticamente eso se le llama marketing demostrador, ¿ok? Sí. El marketing demostrador es de que es así, miren. Un error que siempre se comete en la parte física es que entra mucho tráfico. Como yo les decía, está una persona en la vitrina, es como que fuera el branding, es decir, la gente se acerca, ve el maniquí, ve sí. Cómo está decorado. Entonces el branding, la gente está desconocido. Entonces ahí es donde entra el click. ¿Cómo lo hacemos en físico? En una tienda, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que ellos ya tienen métricas, se le asigna a cada área, ¿verdad? Una forma de hacer clic. Por ejemplo, yo lo aplico mucho, tomando el ejemplo de la tienda, fíjense que en educación resulta que cada vez que llegaban personas a preguntar sobre los cursos y digamos que ninguno le gustaba, porque decían, no me convienen los horarios, no me conviene esto, no me conviene lo otro, una forma de hacer clic nosotros teníamos era la siguiente, decirle, disculpe, si no le quito mucho tiempo, ¿qué curso le gustaría y en qué horario? Ok, entonces veníamos nosotros y pues con el permiso de los clientes, ellos nos dejaban lo que era los datos y nosotros pues ahí conectábamos una oportunidad de poder analizar el caso, ¿verdad? Nosotros en este caso pues teníamos la oportunidad de poder conectar con esa persona y de repente validar pues si podíamos satisfacer, ¿verdad? Las necesidades, ya sea con un curso privado, con un curso prácticamente que no lo teníamos en el momento. O, fíjense bien, la otra era que tal vez no conectábamos una oportunidad porque definitivamente estaba fuera, ¿verdad? Nuestro rango, pero, fíjense bien, aprovechábamos de pedirle a esa persona con el permiso, a decirle, ¿le parece si le enviamos por WhatsApp? Y si no es mucha molestia, usted nos puede recomendar, ¿verdad? Con algún familiar, con algún amigo, para los cursos que nosotros tenemos. Y fíjese de que ahí establecíamos un vínculo, ya sea para nuestros cursos de la escuela de idiomas o para el curso de las carreras técnicas. O si no, de repente le generábamos un lead, por ejemplo, nuestra otra mano amiga, ¿verdad? Que es Asociación Ágape. Veníamos y le referíamos cursos del CFP, que es otra área del ¿cómo se llama? de la institución y ellos sí podían atender a ese tipo de perfiles, ¿ok? Porque resulta de que cuando no podemos darle una oportunidad de negocio, al menos podemos nosotros filtrar, ¿verdad? Que clientes realmente no podemos satisfacer y al menos pues tener una medición, ¿verdad? De cierta oferta que no podemos atender, pero por lo menos ya sea referir a otras opciones que tenemos como área técnica o área CFP, y si no, pues definitivamente tenemos pues prácticamente un perfil ahí, ¿verdad? Que está perdido. Con las métricas de mostrador, prácticamente, ¿cómo se puede hacer? Prácticamente, ya sea con algún buzón, ¿verdad? Que es lo más tradicional. Sí. Podemos hacerlo también. Hoy está el tema de, por ejemplo, correo electrónico. Tenemos el tema de por lo menos que deje algún comentario para nosotros poder filtrar alguna necesidad, ¿verdad? De los clientes, y pues nosotros poder analizar si realmente no podemos satisfacer, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Ok, entonces en todo punto yo recomendaría de que no cesen pues las personas de interactuar, porque yo creo que el clic obviamente lo hacemos nosotros los humanos, en poderle sacar un poquito, como decimos, las cucharadas de palabras a las personas, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, los compañeros de la cooperativa. Fíjense de que, por ejemplo, cuando la gente está en las colas, este truco se hace mucho en el tema de restaurantes. Si bien es cierto, hay personas que, imagínense que están en la cola. De repente yo me he fijado en otras instituciones que hay alguien que anda con una tablita y anda de repente unos flyers, anda unas tarjetitas, porque hay personas que no son clientes. Por ejemplo, los que tienen colectores. Llega mucha gente solo a pagar recibos, ¿o no? Porque tienen el servicio de colectores. Entonces, ¿cómo podemos generar un clic nosotros a través de lo físico? Una persona, ¿verdad? Estar haciendo branding en las filas, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy, Blanca Durán, mucho gusto, bienvenida. En este momento le gustaría conocer nuestro portafolio de productos. Gustaría que le enviemos por WhatsApp alguna información. Ahí se genera el clic con aquellas personas que realmente no son mis clientes y que realmente andan por otras cosas, ¿ok? Por ejemplo, hay muchas personas que van a pagar colegiatura, van a pagar recibos. Ahí podemos aprovechar de conectar oportunidades con prospectos. Es una forma que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Es decir, conocer expectativas, conocer las necesidades de los clientes, ¿verdad? Y saber, pues, que existen oportunidades a veces indirectas, ¿ok? ¿Qué otra idea se me ocurre? Por ejemplo, yo cuando iba a los bancos, siempre andaba mis flyers, siempre andaba mis... Pero no empezaba directamente a venderle a la gente, mire, cómprame un curso. No, por ejemplo, en una fila, yo rompí el hielo y le decía, buenas tardes, ¿cómo está? Empezaba a hablar de la fila. Bien tedioso, ¿verdad? Sí, nos vamos a estar. Por ejemplo, en la fila de CEPTRASE, cuando vamos a renovar la tarjeta de circulación. Muchas veces ahí uno le da pena, le da miedo interactuar, es decir, generar los clics, a veces con una táctica, ¿verdad? Yo le decía, bueno, pero ya faltan como 20, le decía, no se preocupe, vamos a pasar. Cuando ya la gente, ya ganábamos la confianza, ya hacía como un branding indirecto, ya la persona obviamente en el fondo dice, ¿y este quién es, verdad? ¿Quién será? De repente le lanzaba la pregunta, disculpe, yo sé que no es el lugar, pero no sé si tiene hijos, usted estaría interesada como mamá en el futuro de su hijo. Ay, cuénteme, le gustaría que fuera bilingüe. Y me llama la atención, ah, ok. Fíjese que tiene la oportunidad de estudiar un curso, etcétera, etcétera. Ah, ok, excelente. Sí le llamaba la atención. Obviamente hay personas que de repente le dicen, no, fíjese que no estoy interesada, no tengo hijos, ok, o le dice, soy soltera, ¿verdad? Pero al menos ya generó un clic, usted hizo un branding de su marca, ¿verdad? Y fíjese que ya me ha pasado que cuando usted decía, ¿verdad? Que las marcas preguntan, ¿cómo se enteró? A mí me pasaba mucho que tal vez no era en el momento la venta, pero De repente allá los meses, de repente, no, es que fíjese que la señora fulana de tal me contó, me dio este número, me dijo que contactara. Ah, ok, excelente. Esa es una forma en el mundo, pues, offline, cómo podemos nosotros generar esos clics. Es decir, pasar de impresión. ¿Cuál es la impresión que se lleva? Ah, mire, este muchacho es el que propone los cursos, ¿verdad? Pues este muchacho es el que... imagínense cómo se promocionaría... digamos, alguien que está en la agencia de viajes. Yo estoy en un banco, no directamente estoy haciendo publicidad porque no me van a permitir que yo esté con un letrero, ¿verdad? Ofrezco viajes a Miami, ofrezco viajes a Italia, no, sacamos una plática, ¿verdad? Lo mismo sucede en la parte offline, cómo conectamos, cómo damos ese clic, y de ahí el lead, como les repito, o cualificamos o no calificamos, ¿verdad? Porque si alguien me dice, no, soy soltero, no tengo hijos, ah, ok, no calificamos, ¿verdad? Pero si alguien me dice, sí tengo hijos, sí me interesa de qué edades, pues, tienen ustedes, ¿verdad? A algunos les llamaba la atención cuando les decía, fíjense que a los 5 años tenemos cursos, ¿verdad? Ah, ya la persona ya podía... interactuar, ya podíamos nosotros generar el clic, o sea que el clic no lo veamos solo como el clic digital, es decir, dónde toco, dónde vamos a apretar, dónde vamos a enviar un mensaje, sino que también en campañas offline, donde podemos generar el clic en diferentes escenarios, ¿verdad? Que nosotros podamos tener a nivel offline. ¿Hola? Sí, profesor, una preguntilla, un comentario, una consulta. Por ejemplo, aquellas empresas, pues, o aquellas iniciativas que, por ejemplo, lo puedo relativizar al clic. Cuando, por ejemplo, tenemos una campaña y hay una convocatoria y entonces tenemos una base de datos y empezamos a llamar gente con intención de hacer un primer contacto, que conozcan nuestra oferta. Eso yo lo puedo relativizar a clic, ¿verdad? Entonces puedo llevar a muchos estados diferentes. Por ejemplo, contestó, mostró interés, pidió información ampliada. Ese podría ser un estado. Otro estado puede ser definitivo, no mostró interés y cerramos la relación. Uno tercero es no contestó y el peor de los casos es el número estaba equivocado, ¿verdad? No existe, o yo qué sé, siempre me cayó el buzón, lo que sea. Pero puedo relativizar eso a las clics y entonces yo mediría la inversión con el tiempo del equipo destinado a hacer esas llamadas, ¿verdad? Que es la inversión, el tiempo, el salario que yo pago con todo su pasivo completo para que ese equipo de 4 o 5 personas estén, como le digo, convocando así de manera telefónica, que es un híbrido, ¿no? Entre lo digital y lo, porque regularmente lo hacemos o por WhatsApp o por llamada directa. Entonces es un híbrido digital porque también hay personas físicas interactuando de manera directa, pues, promoviendo, motivando el contacto. Eso lo puedo hacer de esa manera, ¿verdad, profe? Entonces agarro la inversión, tiempo, y luego lo convierto a clientes cerrados, ¿verdad? Que son quienes mostraron interés y pidieron más información. ¿Le parece ese sentido común adecuado? Sí, solo un truco para quienes les toque hacer... ya sea llamada directa. Sí. Vaya, fíjense que ahí la clave está en cómo se haría ahora, pues, ya con técnicas. Fíjense que usualmente es cierto que a veces uno se pone un poco como pues, misma meta, se pone un poco agresivo. Yo lo que sugeriría, para no serlo muy spam, lo primero que yo hago en llamada es, ¿qué tal? Buenas tardes, Danilo, un gusto. Sí. Cuenta con tiempo para conocer un poco, o sea, hace el gancho, es decir, fíjense bien, cuando nosotros nos tocaba cursos de empresa, el discurso era así, licenciada Martínez, mucho gusto, tiene 3 minutos de su tiempo para ofrecerle un beneficio para su empresa, tenemos un gran beneficio para su empresa, no le decía que le iba a vender cursos. Sí, de acuerdo. Entonces, primero, 2 cosas, que tenga el tiempo y segundo, que quiera conocer el beneficio. Entonces, yo lo que hemos hecho siempre en tema de ventas telefónicas es prácticamente que no lo vea en el caso de un curso. Si es, por ejemplo, financiado por el ISOFOR, primero ofrecer el beneficio, poner como cuáles serían como los ítems que tenemos que marcar para que esa llamada sea efectiva. Primero, que tenga el tiempo la persona. Segundo, que le llame la atención la propuesta, pero no directa, ¿verdad? Que mire, que le vamos a ofrecer el curso, no que el beneficio que le vamos a ofrecer. Y tercero, que tenga personal que realmente necesite, porque más que todo es gente de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, sí, ahí la clave sería, para evitar mucho el spam, sería sí, tres cosas: que tenga el tiempo, que el beneficio lo enfoquemos a la empresa, y tercero, que sea para personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque de ahí de una vez ya me estoy ahorrando llamadas para poder decir, ah, este está tentativo, porque resulta de que cuando ya le pongo los filtros de antemano, tiempo, el beneficio, y si realmente lo necesita, ahí ya puedo calificar un poco más rápido. No sé si me copio. O sea, sí, ajá, porque a veces nosotros, ¿qué pasa? Eso, bueno, nos tardamos un poco de tiempo en mejorar las estrategias de venta a nivel telefónico, por eso mismo, porque no le poníamos como los ítems a la llamada para poder filtrar de antemano, que tenga el tiempo de atenderme, que le interese el beneficio y tercero, que realmente lo necesite, ¿sí? Eso sí, sería como que lo más puntual. Por ejemplo, una llamada para agencia de viajes. José Luis, buenas tardes. ¿Tiene el tiempo para ofrecerle un destino para este año, en Semana Santa? Y si realmente tiene planes para viajar en Semana Santa. Si él me dice no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo puede considerar, evaluarlo para el 2024. Aquí le dejo mi contacto. Entonces, esa sería la forma más correcta de hacer, pues, el clic y el lead de una vez. No sí, sé si me copian ahí, pero... Sí, sí, más o menos. Ajá, porque a veces uno, pues, nos ilusionamos, ¿verdad? Que sí, que lo va a pensar, que no. Mejor de una vez, en la llamada, pongámosle el clic y el lead, ¿sí? Yo les aseguro que eso va a ser más efectivo y yo sé que es más fácil porque me digan sí o no, ¿verdad? Solo hay dos caminos. Entonces, si José Luis me dice, no, fíjese, Dani, fíjese que no tengo planes de salir en esta Semana Santa, pero le agradezco que me haya tomado en cuenta. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un clic que posiblemente más adelante se va a hacer un lead. Ahora, si él me dice, fíjese que precisamente tengo planes, a ver, cuénteme, ahí el lead ya se está poniendo un poco más claro, ya lo podemos conectar. No sé si me doy a entender. Sí, sí, profesor. Ajá, entonces lo mismo pasaría en digital. Por ejemplo, un WhatsApp, ¿cómo lo puedo filtrar de clic a lead? Las tres cosas le podemos aplicar. Tiene tiempo sí, de leer este archivo y si le parece nuestro beneficio, nuestra propuesta, usted me puede decir si en este momento está disponible, ¿verdad? Que lo pueda considerar. Ahí hacemos clic y lead. En un WhatsApp filtramos sí o no. ¿Sí? Sí, pero sí, no vamos a estar en término medio para que tengamos mucho, quizás como mucho entre comillas, ¿verdad? Prospectos sí, que realmente no los podemos calificar lo más pronto posible. ¿Sí? Sí. No sé si ahí sí estamos. Sí, de acuerdo, por eso, de acuerdo. Ok, entonces en el clic, ¿cómo lo vamos a perfilar? Que quiera, o sea, tenga tiempo, que realmente el beneficio pues lo quiera y que realmente lo necesite. Entonces, ahí están las dos cuestiones. Creo yo de que tenemos un paso bastante marcado, ¿sí? Sí. Porque a veces eso pasa, quedamos como muy congelados, alguna lista de contactos que realmente jamás se va a acelerar el proceso del clic y el lead, ¿sí? Entonces, sí, esos quedarían realmente todavía como, no sé cómo le llamarían ustedes, lo dejan como no desconocido porque ya establecimos un contacto, pero queda como, yo le llamaría frío, ¿verdad? Sí. El paso es pasar de tibio a caliente. Entonces, sí, en Facebook pasa lo mismo, en el Messenger la gente empieza a preguntar, yo tengo que ponerle, o sea, que mi clic va a ser, no lo veamos solo como un toque, como un post, sino que qué ítem o qué argumento yo voy a utilizar para filtrarlo lo más rápido posible. ¿Sí? Sí. Tienen tiempo. En el caso, ahí es al revés. Cuando ya estamos atendiendo, yo tengo que tener el tiempo de estar filtrando, atendiendo y ponerle como algunos filtros para cuando lo quieren. Lo quiero comprar ya, lo va a pagar en efectivo, porque eso a veces, a nivel latinoamericano, a veces somos muy como penosos. Yo, por ejemplo, con el tema de negocio, Yo siempre le digo, ok, ¿para cuándo quiere el evento? Ok, va a pagar el 50% de anticipo para poder hacer el evento y dura tanto tiempo. Entonces, cuando yo veo que, mire, que fíjese que tenemos, por ejemplo, bodas me pasa mucho, ¿verdad? Mire, fíjese que tenemos una boda para esa fecha. Yo le digo, ¿cuáles son los filtros que utilizo? Los clics clave. Fíjese que para esa fecha no tengo ahorita, pero si usted me garantiza el 50% de anticipo, podemos hablar de negocio. Se oye feo, ¿verdad? Muy pesado, pero, sí, pero realmente serían como los clics que me van a dar el lead necesario para poder seguir una plática, porque sí, a veces me pasa mucho con eventos o por ejemplo con ventas cuando me toca negociar condiciones de sí. Hay empresas que trabajan con condiciones de pago, yo les sí. digo, fíjese que tengo la opción A, la opción B y la opción C para sí. condiciones de pago. Entonces lo establecemos de acuerdo pues, a la conveniencia del cliente, pero también a mi conveniencia, para poder filtrar ahí, ¿verdad? Sí. No sé si ahí quedamos satisfechos, Danilo. Sí, claro que sí, profesor, me parece muy claro. La verdad es que dependemos mucho de, creo yo, de adaptación. Lo que hay que tener claro es el paso a paso, step by step, de cómo nosotros podemos ir gestionando ese embudo. Tendrá mucho que ver, por supuesto, el perfil del negocio o de lo que hacemos para tratar de adaptar estrategias que nos permitan medir el esfuerzo en lenguaje común, el esfuerzo versus el resultado. Exacto. O lo que podemos llamar como la inversión versus los rendimientos, ¿verdad? Porque de esa manera, ahora, pero sí hay que estar claro, me gusta mucho ese embudo tirado al suelo ahí, de que deja ver lo siguiente. Dentro del embudo hay estadios que se miden diferentes. Cada uno de ellos puede mostrar un progreso respecto al anterior, pero las tasas de conversión son diferentes en su métrica, en su método de medida y en su interpretación. Al final, pues ese sentido común de que el embudo va reduciendo su espacio, su flujo para cerrar la venta en CPA, creo que allí yo siempre soy de la idea de que siempre hay que rescatar de dónde viene esa venta cerrada, esa transacción, qué origen tuvo, qué referente tuvo, en qué momento suscitó ese primer contacto, ese interés, esa motivación, porque si me voy solo a las impresiones, si bien es cierto, se trabaja mucho el branding, pero es un ángulo muy abierto. Yo trabajo con un ángulo más cerrado para la precisión del rendimiento como financiero, ¿verdad? Yo no soy mercadólogo. Yo soy más de número y otra cosa, pero me gusta mucho esto porque me deja aprendizaje valioso del tema cualitativo de los mercados y el comportamiento de los clientes. Okay. Pero creo que siempre hay que cerrar en transacciones con una consulta para poder exacto. catalizar del esfuerzo de dónde viene el resultado. Gracias, profesor. Ok. Ahora bien, con la siguiente frase voy a cerrar y creo que también nos va a agradar. Sí también les aclaro de que para los mercados o las empresas que sí tienen que abarcar o más bien hacer bastante branding, obviamente vamos a arrancar desde la parte más ancha del embudo, pero alguien claro. que ya está un poco en nicho, obviamente sí. quizás solo invertir para mí en CPL y CPA. ¿Por qué? Porque son nichos. O sea, ojo con eso. Por ejemplo, sí. cooperativas sí necesitan hacer bastante branding porque CPM. Sabemos de que hay más, exacto, CPM, porque hay más marcas, están a diestra y siniestra, hay otros que están, bueno, compañeros no me van a dejar mentir, y perdón José Luis que había levantado la mano, me puede comentar, se vi que lo levantó, pero después le quitó cuenta. No sé si gusta, termine lo que está okay. ahorita y después le... Ok, sí, lo que pasa es que, ojo con esto, también no quiere decir que todos vamos a estar obligados a pagar impresiones si realmente, por eso les digo, si realmente nuestro mercado es amplio, queremos llegar a más gente, pues hay que meterle pues al CPM porque realmente pues, hay que abarcar bastante territorio, pues, porque hay bastante competencia, etcétera, etcétera. Si yo realmente soy muy de nicho o mi emprendimiento es muy de nicho, obviamente invertiría más en el lead, ¿verdad? No es que desprecie los clics, lo que pasa es que a nivel pues ya más grande o altos volúmenes de pescaría, pues obviamente hay que ser bastante sigiloso, ¿verdad? Es decir, yo tengo que que mover bastante branding porque realmente quiero llegar a bastante territorio. Y a algunos les toca estar en rubros bastante competidos y que realmente pues el branding va a estar a la orden del día. Ahora, si alguien es nicho, cuando digo nicho, pues son por clase social, por gusto, por preferencia, voy a estar generando de una vez contactos cualificados a través de una estrategia de campaña específicamente ya con ciertos rasgos, es decir, presupuesto, zona geográfica, de ciertos intereses que me van a permitir a mí cualificar más rápido. Eso sí lo aclaro para que no todos, vamos a decir, todos tiremos branding, todos tiremos así pues la casa por la ventana, sino que va a depender el rubro que tan competido está o que también qué tanto impacto tengo que generar a nivel de territorio. José Luis, por favor. Adelante. Sí, hola. Sino con respecto a esto, sabemos de que el devenir de las empresas, pues si toda empresa, ya sea pequeña o de emprendedurismo o la grande, siempre es pues en cuanto a la medición a los resultados. Traigo a esto porque realmente en base a eso también pues se ve todo esto lo que es, tiene que ser este proceso de lo que es publicidad. Porque al final, pues las empresas lo que van buscando es precisamente resultados. Y prueba de ello también inclusive con las estrategias que ocupan algunos y que usted estaba mencionando con respecto a la agencia de viajes, yo he fijado que algunos ocupan la estrategia que dicen, damos financiamiento, estamos estratégicamente aliados con una cooperativa, con un banco. Entonces son también como estrategias que ocupan dos segmentos, uno financiero y el otro que es pues, de servicio. ¿Verdad? Y con respecto también a la otra cuestión que decíamos del CPA, quizás un claro ejemplo sería, bueno, y es normal ver en las amas de casa y en los súperes, que inclusive pues diferentes marcas, digamos, de leche, de café, ellos ahí pues ponen sus ofertas, ¿verdad? Que agregan otro producto que nada que ver, ¿verdad? Como oferta, quizás con respecto al CPA. Pero sí es bien importante que todo esto también nos conlleva, como decía pues el compañero Danilo, de que este conocimiento también como numérico es el hecho de que las empresas y también como emprendedores sabemos de que queremos un resultado y en base a ese resultado pues nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Solamente. Gracias. Excelente, licenciado. Excelente. Bueno, solo quería reportar a Mario que... no lo había anunciado, pero sí, Mario David se conectó para que no se me queden sin la asistencia. ¿Alguien más que se conectó en el transcurso de la clase para cerrar pues la jornada de ahora? ¿Quién me escribe aquí? Eugenia, ok. Justo, ¿alguien más? Ahí me puede escribir el chat. Raúl, también ahorita lo anotamos. Y les agradezco su asistencia el día de ahora, ¿ok? Hoy sí estuvimos casi full, solo me quedó Yesenia y Adriana Fabiola. Si están por acá me pueden decir hola y con gusto les anoto la asistencia para cerrar la sesión del día de ahora. Solo sería Adriana Fabiola y Yesenia Carolina. Si no están, pues cuídense, ya casi estamos al fin de semana, pues a darle con todo, ¿verdad? Lo que resta de la semana. Y feliz provecho para quienes no han almorzado y feliz hora del café o del té o de la leche, lo que sea. Cuídense entonces, nos vemos el día de mañana. Un gustazo saludarles y que tengan pues, lo mejor. Gracias, de lo profesor. Mejor. Gracias, interesante. Adiós. Salud. A la hora. Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones. Adiós. Bendiciones. Feliz tarde. Buenas tardes. Saludos. Feliz tarde. Hasta luego. Un gusto. A la orden. Estamos ya. Yo no te quiero ver. Hola. Ya. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Un gusto, Blanca. Cuídense. Bendiciones. Saludos.